¿Qué tal? Muy buenas tardes, soy Adrián de los Santos de Noticias PB. Nos encontramos ahora aquí en la colonia La Floresta. Este es en el cruce de las calles de Sinaloa y Obelisco, en donde hace unos momentos, pues bueno, una mujer fue atropellada por este camión del servicio público. Las autoridades municipales han llegado aquí rápidamente junto con paramédicos del cuerpo de bomberos, quienes en estos momentos están brindándole los primeros auxilios a la mujer que se encuentra pues, tirada ahí a un costado de este camión. De acuerdo a lo que informan las autoridades, todo parece indicar que el conductor del camión no alcanzó a observar a la mujer. Sin embargo, pues bueno, será la cámara de seguridad con la que cuenta el camión y con las versiones de algunos testigos, cómo se deslindarán responsabilidades. La mujer está siendo atendida en estos momentos por los paramédicos, como les comentamos, que llegaron rápidamente a bordo de la ambulancia B64. Esto sucede en estos momentos aquí en la colonia La Floresta. Esto es en el cruce de las calles de Sinaloa y Obelisco. Y también se escucha en estos momentos otra unidad de emergencia que pudiera ser la de auxilio. Mientras tanto, pues los paramédicos del cuerpo de bomberos continúan atendiendo a la mujer, que será trasladada a un hospital. Soy Adrián de los Santos de Noticias PB. Los vamos a dejar con esta imagen para captar algunas imágenes y podérselas llevar en nuestra página de internet de Noticias PB. Esto sucede en estos momentos en la colonia La Floresta. Ayúdenos a compartir. Muy buenas tardes.